Me llamo Yabel Johnson, Pablo López Morales, y soy de la comarca lagunera, La Polvorera, Torreón, Coahuila. Yo decidí entrar a México Tiene Talento porque lo vi como una oportunidad que nunca me han dado en mi vida y quise aprovecharla antes de que me hiciera demasiado viejo. Con mi talento yo... Bueno, mi talento, pues no, ¿eh? O sea, con mi gusto, con lo que a mí me gusta hacer, yo quisiera generar para mí una vida más digna nada más. Para mí, hacer lo que hago, que es cantar, es compartir con la gente el gusto por vivir a pesar de las adversidades que todos tenemos. Bueno, cuando se dio lo del casting, me presenté igual que cualquier otro, buscando una oportunidad en el programa. O sea, no era tanto porque, wow, voy a salir en la tele o por ser una estrella. Como ya les dije, yo quiero mejorar mi vida y por eso me aventé al casting. Ya una vez que llegué a las semifinales, bueno, no he llegado todavía, pero ya una vez que hice mi primera audición como tal televisada y me aventaron a las semifinales, me sorprendió y me da mucho gusto que pueda tener esta oportunidad de seguir avanzando hacia a tener una mejor vida de la que he llevado. Yo me decidí aventarme a cantar a raíz de que un amigo me dijo que lo mío no era andar tocando la flautita en el metro, que lo mío era la cantada. Y pues Joel me regaló su grabadora, después conocí a Neftalí y él me consiguió las pistas vía internet. Y ya comencé yo a cantar en el internet y me fue mucho mejor. Me acuerdo que me daba un santo gustazo poder cantar las melodías que yo disfrutaba de chavo. Y lo bueno es que hasta el día de hoy la gran mayoría de esas pistas siguen conmigo. Y estoy agradecido por eso, que ya llevo 15, 16 años viviendo de la cantada, que es algo que a mí me encanta y me ha mantenido. Yo con mi cantada, yo lo que intento transmitir es unas ganas de vivir, de que la gente se olvide momentáneamente mientras me oyen de todos sus problemas. Y yo me las uno, porque para eso utilizo la música, como un escape a todos los problemas del diario vivir o inclusive problemas grandes del pasado. Agarra uno y se mete por completo en las melodías, en la cantada, y echa uno relajo con la gente, que es muy bonito. Es una bendición este arte. Y pues... muchas gracias, síganme apoyando. Les agradezco a todos por su buen corazón para conmigo y a seguir echando ganas. Gracias.